conversando y participando. Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Te permite superar los retos de cada día. Leer fortalece tu espíritu. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Me da mucho gusto volverles a saludar. Estamos aquí en Papás Participando. Y así como dijo este spot, porque hoy entramos precisamente con este spot de que lo importante es el tema lectura, lo que está en tu cabeza, y es precisamente sobre lo que vamos a hablar. Hoy nos acompaña aquí en el estudio la licenciada Roxana Núñez. Roxana es la directora corporativa de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación. Roxana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Leopoldo, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes, con toda la gente que nos está viendo sobre qué estamos haciendo en el tema de lectura, gracias a la Unión Nacional de Padres de Familia y bueno, a la Dirección General de Secundarias Técnicas, con las que también trabajamos de la mano desde hace mucho tiempo. Bueno, pues precisamente nos encontramos en un, claro, estamos en un medio de comunicación, ahora muy moderno a través de la internet, pero sobre todo vinculamos a varias instituciones que tienen que ver, y ustedes en lo particular, con una campaña que es el de la lectura, y en escuelas y en instituciones educativas, pues la lectura juega un papel muy importante. Pero la pregunta sería, ¿cuándo empezar a leer? ¿Y cuándo acabar de leer? Claro que yo creo que nunca, ¿verdad? Pero ¿cuándo empezar y por qué todo este tema de la campaña? Platícanos un poco, Roxana. Claro que sí, Leopoldo. Les pongo un poquito en contexto. Nosotros en el Consejo de la Comunicación, nuestra misión es ser la voz de las empresas al servicio de las grandes causas de México. Uh-huh. Y bueno, fue así como determinamos hace aproximadamente 8 años que la educación debe ser una gran causa nacional. Uh-huh. Y bueno, en educación hay muchos temas que podíamos tocar y enfocarnos, pero en reuniones con todos los expertos del país nos dijeron que en educación todo empieza por la lectura. Uh-huh. Primero aprendes a leer y después lees para aprender toda la vida. Uh-huh. Y que era muy importante que fomentáramos el hábito de la lectura. México tradicionalmente no es un país lector y era muy importante empezar a fomentar este hábito, porque la lectura nos permite desarrollar muchísimas capacidades, especialmente la comprensión. Ahí te interrumpo un poco, Roxana. ¿Cuánto lleva la campaña ahorita? 8 años. 8 años. No sé si ustedes tengan el dato, los números, ¿cómo estaba la estadística, la media nacional, cuando empiezan ustedes y en este momento en el que vamos, en el sentido de ver qué tanto estamos leyendo los mexicanos? Porque hay promedios que hacen dependencias o la propia Cámara de la Industria de Editorial Mexicana acerca del promedio de lectura que traemos los mexicanos. ¿Cómo está este ahorita? ¿Cómo se ha venido comportando? Sí, por supuesto. Mira, nosotros, el estudio en el que nos estamos basando, porque efectivamente hay diferentes análisis y estudios, todos muy válidos, por supuesto, y muy importantes, pero en el que decidimos tomar como base es la Encuesta Nacional de Lectura, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando nosotros iniciamos, existía la Encuesta Nacional de Lectura 2006, uh-huh, y esa encuesta arrojaba que los mexicanos leíamos por persona al año 2.9 libros. ¿Okay? A lo largo de este tiempo y de los esfuerzos, no solo del Consejo, sino de la misma Unión Nacional de Padres de Familia, de librerías, medios de comunicación, en fin, de todos los sectores, en el 2015 la Secretaría de Cultura sacó los resultados de la nueva Encuesta Nacional de Lectura. Y esta nos arroja que ya estamos leyendo 5.3 libros por mexicanos al año. Hoy muy bueno, prácticamente hemos duplicado la media que traíamos en cuanto a lectura cuando empezó la campaña. Es muy bueno. No es totalmente equiparable, hay que hacer ahí a puntualizar el tema. ¿Por qué? Porque hay cosas que se toman en cuenta ahora, que por ejemplo el tema digital. Claro. No, hay muchos otros factores que entran que no se tomaban en cuenta en el 2006. Sin embargo, nos muestra que ha habido un avance significativo. Y otro tema es que generalmente se basa en cuántos libros estás leyendo. Uh-huh. Y nosotros en la campaña hablamos de leer no solamente libros, hay que leer el periódico, revistas especializadas, puedes leer en internet, no sé, a los jóvenes que les gustan tanto los blogs, ¿no? Uh-huh. Lo importante es que leas. Claro, ya estás hablando de un tema importante, que es crear un hábito.
entrar en el tema de lectura, porque luego viene la inquietud precisamente con los papás, en el sentido de que cuando eres pequeño, cuando todavía están en la primaria, cuando son todavía chicos, bueno, pues hay muchas lecturas que la propia maestra va recomendando, pues, más los libros de texto que llevan, y luego viene esta cuestión de qué les regalamos a los niños y a las niñas en ese momento. Pero ya llegando a la secundaria, al momento que la adolescencia ya empieza a entrar en una dinámica importante, y en este proceso de crecimiento y tomar conciencia, y también hay una rebeldía, de decir, bueno, ¿qué leo? ¿Qué debo leer? Entonces, ahí los papás empieza a costarnos trabajo recomendando una lectura, los maestros hacen lo propio con los trabajos, ya sea en literatura, historia, poesía quizás, pero ahí es donde empieza a complicarse un poco el asunto. Y lo que tú bien dices, las nuevas formas ahora de lectura, y además empujar todo este concepto de que hay que leer, hay que leer. Pero entonces, regreso al punto. ¿Qué debemos de leer o cómo debemos empezar con todo este asunto de la lectura? Sobre todo en esta etapa, en la etapa de la secundaria que están nuestros chicos. Mira, uno de los temas fundamentales, por supuesto, los maestros son importantísimos, ¿no? Los maestros como guía, como mentores de los jóvenes, de los niños, son fundamentales. Pero el trabajo en casa es igual o más importante. Uh-huh. Entonces, no solamente debemos dejar todo a la escuela, también hay que tener capital cultural en casa. Está comprobado que si tú tienes cerca libros, periódicos, revistas, que si ves a tus padres leyendo, es más fácil que tengas el hábito, ¿no? ¿Por qué? Porque están predicándote con el ejemplo. ¿Cuándo debes de empezar a leer? Bueno, ¿por qué no leerle a tu bebé desde que esté en el vientre? Uh-huh. ¿No? Porque hay muchos libros que para los niños pequeños de un año, dos años, pues están hechos con pastas especiales para que no se corten. Los van familiarizando con el pasar las hojas, con jugar con ellos. Desde ahí estás generando niños lectores que el día de mañana van a ser adolescentes lectores. Sobre todo de estos libros interactivos, ¿no? Los que, libros interactivos. Que oprimes y o mueves y se oye un sonido, etcétera. Que tienen texturas. Tienen texturas, ejemplo. Claro. La idea es que los niños y los jóvenes se sientan cercanos. De nada sirve que tú tengas una biblioteca en casa si tus hijos no se pueden acercar a ellos. Uh-huh. ¿No? Los libros hay que tocarlos, verlos, sentirlos, acercarse a ellos. Entonces, dejen que jueguen, que los vean, que los lean, no pasa nada. No, al contrario, igual las revistas, igual si ven a papá leyendo el periódico o a la mamá, bueno, pues se van a empezar también ellos a familiarizar. Y a lo mejor hoy en día no lo leen impreso, pero el joven decide leerlo en su tableta, ¿no? Claro, una aplicación para bajar alguno de los periódicos o revistas, claro. Pero nunca es tarde para empezar a leer, lo cual no significa que no empecemos a temprana edad, ¿no? Uh-huh. Entre más temprano empieces a fomentar la lectura, y aquí las mamás, Leopoldo, los estudios nos dicen que los padres son importantes, pero las mamás, el ejemplo de la madre de familia es fundamental. Ah, fíjate, ¿no? ¿Qué detalle más interesante? La mamá, o sea, que es determinante entonces más el papel de la mamá en el inicio del hábito de lectura. Sí, tienen mayor influencia en ese tema con los niños. Ya. ¿No? Ahora, si tú vas generando este hábito cuando son pequeños, que no solamente leen los textos que les recomiendan en la escuela, sino también están leyendo otros textos por placer en casa. Si juegas con ellos, si lo haces divertido, si conoces a tus hijos, eso es tan importante, ¿no? A lo mejor a tu hija le gustan, no sé, las novelas históricas, pero a tu hijo las historias de astronautas. Entonces hay que comprarle a cada quien o bajarle de internet, del libro que vaya acorde a sus gustos, a sus intereses. Si hacemos eso desde la primera infancia, es más sencillo que cuando ellos lleguen a la secundaria, que además ya llevan más materias, ¿no? Es más pesado, claro, estudiar, claro. Ahí implica más cosas. Tienen otros distractores, ya tienen más actividad social, tienen fiestas, salen los amiguitos, ¿no? Es más sencillo que tus hijos continúen siendo lectores porque ya adquirieron el hábito. Ahora, aquí hay una cuestión importante. Primero, esto que mencionabas, somos todavía de una generación que necesitamos tener físicamente el libro, el periódico, la revista, la practicidad, bueno, yo también ahora lo estoy compartiendo, la practicidad de tener ahora también el periódico, la revista en el tablet, en el celular, pues nos ayuda muchísimo para simplificar cosas, pero siempre, como dices tú, tenerlo, sentirlo, palparlo. Yo me acostumbré a que los libros los tengo que marcar, subrayar, si no siento que no los leí, ¿no? Pero en esta época, en esta etapa donde los chicos están empezando y que les cuesta trabajo eso, ¿no? Porque de repente, efectivamente, el maestro de tal de asignatura
designa o indica que hay que leer este libro. Y de esos a lo mejor hay un grupo de chicos o chicas que les gustó el libro y los marcó y de ahí van a seguir leyendo. Y otros que van a decir, no, porque si no lo primero que buscan, yo soy profesor, también doy clases y de repente te dicen, ¿y de qué tamaño es la letra, no? ¿Y cuántos? ¿Y cómo tiene figuritas? Porque si no, como que no se animan a leer, ¿no? Como que esa parte es complicada para ellos todavía, ¿no? Sí, yo creo que también tiene mucho que ver el papel de ustedes, los maestros, ¿no? ¿Cómo motives a la lectura? Es clarísimo que hay ciertos textos que son obligados para todos nosotros, ¿no? Que debemos de leer en ciertas etapas de la vida y que nos los recomiendan en la escuela o que tenemos que analizarlos, eso uh-huh. pues sí es un hecho, pero también está la lectura ya por elección y por placer, que es la que tienes en casa, uh-huh. ¿no? Entonces tus hijos deben de entender que se debe de complementar, no puedes dejar algunos textos. Creo que la Secretaría de Educación Pública ha hecho un muy buen trabajo uh-huh. En todo este tema de ver qué lecturas deben de llevar ahora los jóvenes y los niños. Yo recuerdo en mis tiempos, de repente sí leíamos algunas cosas en primero y secundaria que ni siquiera hoy en día les entiendo, a lo mejor porque estaban en castellano antiguo, ¿no? Sin embargo, hoy en día los textos que tienen las bibliotecas escolares son muy amigables, uh-huh. son muy atractivos, ¿no? Y eso hace que los niños también se sientan cercanos a la lectura, porque al final del día no es tanto si tienes 12 años debes de haber leído tantos libros o estos o cuáles. O sea, no hay un estándar propiamente ahí que sea muy rígido, que marque cómo deberíamos de ir. Es más bien tu nivel como lector personal. Uh-huh. Tu ritmo que lleves ahí. Muchas de las guías de lectura son por tu nivel personal de lector. Un niño de 12 años que no tiene el hábito, no, por supuesto que no puede leer lo mismo que un niño que le leyeron desde pequeño, que le guste, que está inmerso en los libros. Pero no es imposible, ¿no? O sea, pero no es imposible, por supuesto. Solamente hay que encontrar cuál es tu nivel lector, ¿no? En nuestra página de internet, leermx.com, les pido a los papás que y a los maestros que si están interesados, entren y van a encontrar estas guías de lectura. Ah, repítenos, ¿no? Es muy importante, claro, eso sí. Para que lo sepan ellos, por favor. Esta dirección, este sitio web que nos está haciendo el favor de darnos, Roxana, que viene del Consejo de la Comunicación y es nuestra invitada hoy aquí en Papás Participando sobre este tema. Es www.leermx.com. www.leermx.com. Ahí encuentran sugerencias de lecturas. Tenemos algunos textos que pueden descargar de manera legal y gratuita, uh-huh. pero también están todas estas guías de lectura para que, bueno, dependiendo del nivel de tu hijo, del nivel que tenga de lectura, de su avance lector, uh-huh. pueda pues entrar y ver estos textos, ¿no? Porque te digo, no es lo mismo un niño de 12 años que apenas está adquiriendo el placer de leer, o de 8 años, que un niño que estuvo leyendo desde pequeño. Claro, hay una gran diferencia aquí. Esto nos adelantó un poco la pregunta que te iba a hacer yo, Roxana, en el sentido de, ¿qué pasa cuando la inquietud viene del propio chico? A mí, yo me he topado con eso, con mis hijos en casa, pero varios papás nos han hecho también los comentarios de que es que mi hijo me está pidiendo Harry Potter, entonces ya le compré y ya se aventó toda la colección de Harry Potter, los Juegos del Hambre, el diario de Greg, en fin, dependiendo de la edad y de los gustos, van apareciendo colecciones que los chicos van tomando y los papás no saben si esa lectura es buena, es adecuada, complementa o no, porque ya ponte a leer mejor historia, ponte a leer esto, como si aquello lo distrajera. ¿Cuál es lo enriquecedor de todo esto? ¿Cómo va formando todo esto? Ustedes que llevan toda esta experiencia en una campaña ya de prácticamente que una década más o menos en esto, ¿sí? Mira, yo te podría decir que no hay lectura buena ni mala, ¿no? Uh-huh. Claro, sí hay pues algunos textos por ahí, títulos que realmente a lo mejor no tienen mucho valor uh-huh. en cuanto a contenido, pero al final del día creo que tiene mucho que ver qué le gusta a los jóvenes. Si que lean cualquiera de estas sagas los va a llevar a despertar ese gusto por la lectura, para que después se adentren en textos más complicados, bienvenidos, uh-huh. porque es la lectura por placer, claro. ¿no? A lo mejor, no sé, a Benito Pérez Galvós lo están leyendo en la escuela, uh-huh. pero en casa están leyendo la saga de los Juegos del Hambre. O a Tolkien, entonces el Señor de los Anillos, no sé. Exactamente, varias, ¿no? cosas. Entonces, yo creo que mucho tiene que ver
también con cada papá qué es lo que le gustaría que su hijo leyera, viera y por qué. Es muy importante el papel de los papás, estar cercanos, saber qué están leyendo tus hijos, por qué les interesa eso y orientarlos. Algo que recomendamos mucho es platicar con ellos, especialmente cuando son pequeños, ¿no? Uh-huh. Si lees un cuento con ellos, bueno, platica qué están comprendiendo para ver si lo entendieron, cómo lo vieron, cómo lo visualizaron. Creo que es un momento de convivencia familiar también muy importante y de esa manera podemos orientarlos, ¿no? Que te platiquen por qué les gustó los Juegos del Hambre o Harry uh-huh. Potter, qué vieron ahí, y eso también nos ayuda a acercarnos uh-huh. sin prohibir, ¿no? Y conocer un poco más los gustos de nuestros hijos. Todo esto que tiene que ver con la retroalimentación de la lectura, como cuando vemos una película, o luego ver, leer el libro y ver la película, ¿no? Es que luego de repente claro. vienen cosas donde no era igual, yo me lo imaginaba diferente, y es la riqueza que tiene también la lectura. Vamos a ir con un corte, nos están diciendo, corte es porque en cabina Memo nos van a indicar ustedes, por favor, quienes se han puesto en contacto con nosotros, que nos da muchísimo gusto que estén participando precisamente desde allá donde están recibiendo esta señal en la escuela, en la secundaria en la que se encuentran o en casa o en algún otro lado con los dispositivos móviles, precisamente para ponerse en contacto con nosotros, aprovechando a nuestra invitada Roxana, que viene del Consejo de la Comunicación. Entonces, adelante en cabina, Memo, por favor. Es correcto, Leopoldo, fíjate que agradecer en primer lugar a las personas que pues semana a semana nos hacen el favor de seguirnos aquí participando en este programa que lleva por título precisamente Papás Participando. Y bueno, fíjate que referente al tema nos hablan nos hacen algunas menciones, por ejemplo, dice: las nuevas tecnologías avanzan y la lectura se deja a un lado porque no nos parece ya muy interesante. Otra persona nos comenta: hemos perdido habilidades como la imaginación y la concentración. Y finalmente nos dicen por aquí: ¿qué opinión tienen ustedes de los videolibros? Yo regreso contigo y con tu invitada, Polo, y quedo al pendiente del chat. Muchísimas gracias y gracias a todos los que se están comunicando con nosotros. Sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones nos ayudan a enriquecer y los hacen también ser papás participando. Y bueno, Roxana, ¿dónde empezamos? Me parece que la primera y la tercera hay una relación importante respecto a las nuevas tecnologías y a todo esto que hemos venido platicando. La segunda la dejamos para el siguiente término. Vamos con la primera. ¿Qué nos dices de esto? Mira, las nuevas tecnologías son un aliado. Bien uh-huh. usadas pueden ser un gran aliado, ¿no? Antes, como tú dices, cargábamos nuestro libro si nos íbamos de vacaciones o en el transporte o algo, y ahora puedes traer no uno, 100 libros uh-huh. al alcance de la mano en tu tableta. Entonces yo creo que las nuevas tecnologías bien usadas son un gran aliado para todos en términos de educación, ¿no? Creo que también es por eso tan importante que los jóvenes lean, porque en internet también hay mucha información que no es tan verídica, uh-huh. ¿no? Y si los jóvenes leen, por eso es que la campaña es Lo que importa está en tu cabeza, uh-huh. porque al leer desarrollas tus capacidades de análisis, de síntesis, de comprensión. Entonces ellos pueden discernir cuál texto realmente tiene valor o no, ¿no? Cuál, bueno, no les está diciendo la verdad, a lo mejor investigar más, saber más, ¿no? Pero creo que las nuevas tecnologías bien utilizadas y con los papás pendientes de que están leyendo a sus hijos pueden ser un gran aliado. Nada más quisiera detenerme ahí tantito, Roxana, en este tema. Con esa experiencia, la aventura que ustedes empezaron a correr con esta campaña, porque finalmente es una aventura, o sea, el hecho de escuchar que muchos empresarios y gente con la que ustedes han topado en el Consejo de la Comunicación referente a la educación y partiendo la lectura como herramienta, pues uno piensa en un libro, pues un libro, una revista, pero a lo de caminar ustedes se dieron cuenta o se toparon con los audiolibros, con los libros digitales, con los libros interactivos. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué dirías de finalmente de los formatos o las diferentes cosas? Ya nos has dicho un poco que con los niños ayuda para empezarse a sensibilizar, pero ¿qué pasa con el resto de la población, con todas estas metodologías más o técnicas que hay sobre los libros? ¿Qué va a venir? No lo sabemos mucho ya con internet y las cosas, quizás ya no, prácticamente a lo mejor hasta la propia casa, una smart casa nos esté leyendo el libro para dormirnos, ¿no? Pero ¿Cómo iría todo esto? ¿Cómo lo ven ustedes ya a la distancia? Mira, todo ayuda, pero efectivamente tener un audiolibro
te están contando una historia, uh-huh. te están narrando una historia. Es un poquito como cuando mamá te lee en la noche, claro. ¿no? Que cuando estás pequeño te vas contando historias. Pero lo que no hace un audiolibro es desarrollarte esa capacidad de comprensión lectora. Uh-huh. ¿Sí? Por eso es tan importante leer, leer como tal, leer las letras, donde quieran, como quieran, lo que quieran, uh-huh. un artículo electrónico, de papel, pero que lean, ¿no? No es que estemos, por supuesto, nosotros no estamos en contra de nada y creemos que puede ser algo muy bueno, uh-huh. también que haya historias que te cuenten, ¿no? Y que de esa manera a lo mejor te puedes acercar, no tienes tanto tiempo y en el tráfico vas escuchando. O personas con capacidades diferentes que necesiten a lo mejor incrementar su cultura y necesiten una ayuda, ¿no? Exactamente, ¿no? Que a lo mejor tienes problemas visuales, uh-huh. ¿no? Y entonces es una manera de acercarte. Pero sí, el tema de leer como tal, ¿no? No se debe de dejar de lado, ¿no? Yeah. Especialmente en los pequeños, porque eso es lo que te va a desarrollar muchas de tus capacidades. O sea, a través del audiolibro estás escuchando una gran historia, te estás acercando a un autor. Pero, por ejemplo, no está al no leer, no estás al mismo tiempo mejorando tu ortografía, claro. ¿no? O a lo mejor incrementando tu vocabulario. En cambio, al leer, también eso te ayuda a mejorar la ortografía porque estás familiarizándote con las palabras, con los acentos, con la puntuación también, no solo ortografía, gramática, en fin, muchas otras cosas que vienen del lado de la lectura, inclusive por placer, ¿no? Tú estás leyendo por placer, pero son todo ese valor añadido que te está dando el leer. Digamos, todas las bondades y todas las características que cada una de las tecnologías tiene en los diferentes tipos de libros, vamos a decir ahí, que nunca se hubiese imaginado Gutenberg, a lo mejor, de a dónde llegaríamos, ¿no? Pero todas esas bondades y esas características que hoy en día le pueden imprimir, más lo que veremos más adelante, ¿no? En lo que nos topemos. Y en la segunda pregunta que nos hacían, Roxana, referente a la imaginación, algo por ahí te preguntaba un poco acerca de ello. Yo la experiencia que he tenido platicando con alumnos, con mis hijos, inclusive a lo mejor uno mismo, lees un libro de una película, ¿no? Recuerdo, quizás puede ser Tiburón, hoy puede ser Los Juegos del Hambre, o puede ser Divergente, o puede ser cualquiera de estas. Entonces lees la obra y luego ves la película, y entonces así como que no, ves que yo me lo imaginaba diferente, no me gustó, sí me gustó. Me he topado con que hay chicos o personas que te dicen que a la hora de ver la película ya no es lo mismo, porque precisamente la imaginación del realizador es diferente ya a lo que uno, al tener el libro, está en ese proceso de asimilación, de retroalimentación, ¿no? Sí, de hecho, una de las grandes bondades que tiene la lectura, y especialmente para los niños y los jóvenes es fundamental, es que les desarrolla la imaginación y la creatividad, ¿no? Son dos cualidades que a través de la lectura son fundamentales para un niño, ¿no? Ir imaginando, viendo otros mundos. Y está bien que vean la película, yo siempre creo que es una manera de complementar, claro. Muy bien. Y sí, estoy de acuerdo contigo, generalmente tu imaginación supera con mucho lo que puedes ver en la pantalla. Y sí hay cosas que si dices, ay, mira, esto estuvo más padre en la película, ¿no? Pero siempre te deja ese mundo que tú viviste en la mente, eso es lo que tú recuerdas, ¿no? Eso la riqueza de la lectura. Es la riqueza. Ve todos los fans de Harry Potter, ¿no? Que había colas y colas y colas para comprar los libros. Leyeron el libro, vieron la película y son fanáticos de las dos cosas, ¿no? Porque además, una película en 2 horas o 3 horas no te puede platicar todo lo que tú vives en un libro. Claro. No, hay muchas escenas que se tienen que quedar fuera porque pues no hay manera que lo metan en 3 horas, ¿no? Sí, no, tecnológicamente es complicado, sí, es hacerlo, los recursos y lo que cuesta poderlo hacerlo, ¿no? Entonces, la última película de Harry, el libro de Harry Potter fueron 2 películas, uh-huh. igual Los Juegos del Hambre, sí, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, siempre el libro, pues hay que leerlo y también compararlo y disfrutar ambas cosas. Claro. Ahora, regresando con esto que decíamos hace unos instantes, poco antes del corte, las estadísticas ahora con los chicos, por ejemplo, los que estamos aquí ahorita tratando con los de secundaria, más o menos, ¿cómo están los datos que ustedes tienen? ¿Qué es lo que saben de estas encuestas generales? Estamos hablando de los jóvenes que están entre los 12, 13 años, iniciando la secundaria a los 15 o 16 aproximadamente, entre los 12 y 16 años. ¿Qué están leyendo? ¿Cómo están leyendo? En fin, ¿cuáles son los datos así en términos generales que están y qué es lo que ustedes recomendarían ahí? Sí, mira, uno de los datos más preocupantes, uh-huh. en términos de lectura entre los jóvenes, justamente es el estudio que hace la
OCDE a nivel internacional, que es la prueba PISA, ¿no? Uh-huh. Es a jóvenes de 14 años a nivel mundial. Si mal no recuerdo, no recuerdo bien si son 65 o 67 países a nivel mundial, y miden diferentes comprensiones. La comprensión, mide el área matemática, ciencias y la comprensión lectora. Entonces, no es que se contraponga con la encuesta nacional de lectura, porque esta mide a todo el país, no es una muestra nacional. Pero lo que nos dice PISA es que México está en el lugar 108 en lectura, ¿no? ¿Y qué significa eso? Significa que nuestros niños no tienen, nuestros jóvenes no tienen las competencias necesarias para desarrollarse de manera óptima en su vida profesional y personal futura. Cuando nosotros iniciamos con este tema, todo el movimiento se llama Leer para Aprender, en ese entonces estaba la prueba enlace, ¿no? Que era para niños de primaria, de tercero a sexto año de primaria, y la prueba enlace nos decía que el 70% en el 2012 era esto, de nuestros pequeños estaban en los niveles de elemental e insuficiente en lectura, que es lo mismo que nos está pasando con nuestros jóvenes de 14 años en la prueba PISA. Okay, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos y por qué es tan importante que sigamos sumando esfuerzos? Más bien, redoblemos esfuerzos, claro, en este tema, ¿no? Es que todos los sectores, maestros, autoridades educativas, papás, organismos de la sociedad civil, empresas, tenemos un reto con empresas de lectura, por ejemplo. Sumemos, cerremos filas y sigamos fomentando la lectura. Ahora, a ustedes como una institución de la sociedad civil organizada, el Consejo de la Comunicación es una asociación civil que trabaja desde hace muchísimos años. Bueno, para los que no sabían, originalmente era el Consejo Nacional de la Publicidad y evolucionó al Consejo de la Comunicación. Y en ambos casos yo creo que ha sabido hacer extraordinario su papel en lo que ha venido haciendo. Yo les admiro mucho en su trabajo. Pero en todo este enfoque, en todo esto que ustedes están haciendo de fomentar el tema de la lectura, de impulsarlo fuertemente, sobre todo en los chicos, híjole, se queda uno con esa preocupación. ¿Ustedes han hecho alguna sugerencia cuando se reúnen a lo mejor con autoridades? ¿Recomendamos que sea un libro por asignatura o dos por esta? O tres en esta, o más en esta asignatura, no sé, ¿han tenido esa oportunidad de recomendarlo a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública Federal y Estatal para que en sus planes y programas se considere, además de los libros de consulta? Porque los libros de consulta son muy importantes, te dicen muchísimas cosas, historia, civismo, etcétera, pero siempre complementarlo con ya sea algún otro autor del tema o alguna obra que enriquezca estas capacidades que estamos hablando. Sí, por supuesto. Bueno, mira, nosotros en el Consejo de la Comunicación lo que hacemos fundamentalmente son campañas de comunicación con impacto social, ¿no? Uh-huh. Ponemos el tema en la mesa y entonces lo que hacemos es unimos esfuerzos con todos los sectores para que ese tema podamos resolverlo, ¿no? Para que podamos generar un cambio de hábitos y cultura y creamos una mejor sociedad. Nosotros no somos expertos en lectura como tales, sin embargo, sí nos rodeamos de los expertos, que son los que nos enseñan, claro, y los que nos aconsejan y los que nos acompañan. Y en estos expertos, pues tenemos desde la CANIEM, tenemos librerías, editoriales, tenemos diferentes organismos de la sociedad civil que miden y ven y trabajan en el tema de lectura, por supuesto, las diferentes autoridades educativas en todos sus niveles. Y sí nos hemos acercado, pero no nosotros no seríamos el canal adecuado para decirle, por ejemplo, a la Secretaría de Educación Pública que tiene que recomendar tal o cual libro, son dos o tres textos, sino más bien lo que hacemos es sentarnos en la mesa, reunimos al resto de los expertos para llegar a consensos y trabajar en torno a un tema e impulsarlo, ¿no? Claro. Hemos estado cercanos, por supuesto, al secretario Nuño, hemos estado aquí, bueno, con las secundarias técnicas, trabajamos muy de la mano en muchos temas, ¿no? Con el licenciado Salgado. Con el licenciado Manuel Salgado. Okay. Es un queridísimo amigo del consejo de la Unión, le mandamos, por supuesto, muchos saludos, de verdad, claro, lo queremos muchísimo. Ahí trabajamos con ellos, por ejemplo, en otro tema que tiene que ver con impulsar el emprendimiento. Unimos el tema educativo con el tema de emprendimiento, ¿no? Uh-huh. Para un concurso específico para secundarias técnicas del Distrito Federal. Uh-huh. Y la verdad es que nos ha ido muy bien, ¿no?
lo tuvimos por 3 años y hemos trabajado de la mano. Pero como te digo, trabajamos también con autoridades estatales y hemos recibido muy buena respuesta, ¿no? Por supuesto, y por eso es que sabemos que los textos son más amigables, ¿no? Que se han preocupado por involucrar psicólogos, pedagogos, diferentes expertos, diseñadores, para que sean muy divertidos. A lo mejor es el mismo libro, no sé, a lo mejor es el mismo Dos Crímenes de Jorge Ibargüengoitia que leímos en la secundaria, ¿no? Pero a lo mejor la letra está más grande, las pastas son más atractivas, ¿no? Digo, yo no creo que Dos Crímenes necesite mucho para hacer un libro maravilloso, claro, ¿no? Pero aún así lo haces más atractivo. La muerte tiene permiso, infinidad de cosas, el poema El mío Cid, en fin, cantidad de obras. Y precisamente estas inquietudes y estos temas, bueno, pues nos están llegando más comentarios, más chats aquí. Entonces, todos los que nos están viendo, muchísimas gracias porque están participando con nosotros, siendo papás, participando también, y les pediría, hablen y pregúntenle más, porque tenemos una persona que está muy comprometida con su institución en este trabajo de lectura y hay que preguntarle muchísimo, como también a los libros. Gracias, Roxana, por estar aquí. Memo, si nos hacen favor ahí en cabina decirnos cuáles son estos comentarios que nos han llegado, preguntas, etcétera. Gracias y bienvenidos. Claro que sí, Leopoldo, fíjate que pues básicamente muchas de las preguntas que nos hacen a través del chat ya han dado una respuesta puntual, tanto tú como tu invitada, y yo básicamente quisiera resaltar algunos, pues no sé si llamar las reflexiones o comentarios que nos hacen aquí a través. Una de ellas nos dice, leer es una gran manera de expandir nuestros horizontes de experiencias. También Alan nos menciona, hay evidencia de que cuando se lee, la mente crea o recuerda objetos que se asemejan a la descripción. Y por aquí una persona que solamente aparece como un número, no sabemos su nombre, nos dice, aprender a través de las lecturas es crecer interiormente. Intentar comprender un buen libro y adquirir la sabiduría que emana de esos autores es verdaderamente un reto. Así es que yo sigo al pendiente, Leopoldo, y regreso contigo. Muchísimas gracias, Memo, y gracias a todos los que se han puesto en contacto con nosotros, Roxana. ¿Qué te merecen todos estos comentarios que nos acaban de hacer? A mí me encantaron. No, bueno, a mí también me encanta, ¿no? Realmente la lectura te abre horizontes, te abre nuevos mundos, te expande la mente. La lectura nos da ciudadanía, Leopoldo, nos hace mejores personas, ¿no? No solamente individualmente, no solamente nos permite imaginar, conocer historias, sino también para contribuir a nuestro país, nos hace personas más informadas, mejores ciudadanos, que podamos aportar más, que de veras demos ese valor agregado a nuestro México, ¿no? O sea, realmente la lectura tiene grandes bondades, como te decía, desde la ortografía, tu expresión oral, escrita, ¿no? Cosas que parecen simples y que a veces damos por sentado, pero que a través de la lectura vamos perfeccionando. Que sobre todo en nuestra vida personal y profesional, hablan mucho de nosotros, porque al momento ya de desenvolvernos, ya sea para hablar o para escribir, requerimos muchísimo de lo que los libros nos dejaron, independientemente del trabajo de los maestros. Hace poco hablábamos de los maestros y del día 15 de mayo referente a la gran labor de los maestros, pero el libro como gran herramienta es precisamente lo que te va a dejar eso y es lo que va a reflejar en cada uno de nuestro quehacer, ¿no? Sí, por supuesto, es una herramienta. Yo creo que algo que nos ha dado muy buena respuesta en el Consejo, o que más bien no se nos han cerrado las puertas a donde hemos ido, es justamente porque es el tema de lectura, ¿no? Nadie podemos negar sus beneficios y sus bondades. Bueno, hasta un no lector, no podría negar que leer es importante, aun cuando seas no lector, ¿no? Al contrario, muchos de estos no lectores, yo creo que al ver no solamente la campaña, sino los esfuerzos de tantas personas, pues yo tengo la esperanza que se acerquen un poquito a un libro, al periódico, a una revista, para que descubran qué es lo que se están perdiendo, ¿no? Porque de verdad, al no leer, te estás perdiendo muchas cosas. Claro. Estás perdiendo información, estás perdiendo imaginar, estás perdiendo saber, ¿no? Yo algún día comentaba, digo, los jóvenes que nos estén viendo ahorita, pues seguramente no se imaginan en el mundo sin internet, ¿no? Pero, pues hace 30 años no había internet o más, ¿no? Y era una manera de informarte, o sea, yo recuerdo perfecto cuando leí el diario de Ana Frank. Claro. O sea, Ana Frank me llevó a mí a saber a los 12 años
qué había pasado con el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y querer saber más. Igual a esa edad leí Inventario de Mario Benedetti y yo no entendía los mensajes porque no conocía la realidad latinoamericana y lo que pasaba en Chile y en otros países y en el Perú, y entonces empecé a preguntar a mis papás y a mis tíos, y fue como me fui enterando del mundo cuando no existía Twitter o Facebook o Instagram, que te cuentan las noticias en el momento en que están pasando. Y algunas son mentirosas. Y algunas son mentirosas. Algunas son mentirosas, entonces. Y lo hemos visto mucho últimamente. Claro, sobre todo muchísimo de ello. Yo te quería preguntar, aprovechando que estamos hablando de estas nuevas técnicas, yo no sé si al mismo tiempo, pero me he topado con que durante todo este proceso de la campaña, he escuchado en varios lados, sobre todo en la radio, de estos métodos para leer más rápido. Estos mecanismos que además te aseguran, así lo venden, que vas a poder mucho más. Y cuando se le cuestiona por algún comunicador, algún colega, alguna persona que está ahí en el estudio, dicen que además de que lees rápido, y no sé cuántas palabras por minuto o por segundo, además vas a comprender. Entonces, yo no soy especialista, todavía tengo mis dudas, pero ¿ustedes se han topado con esto? ¿Qué opinión les merece? ¿Esto ayuda, no ayuda? ¿Es otra herramienta? Supongo que lo han tratado con algunos de los psicólogos, pedagogos o educadores con los que ustedes han tratado esta parte de Roxana, por favor, ¿qué nos dice? Sí, por supuesto, mira, de hecho, inclusive tenemos dos o tres de estas empresas que no hacen promoción, sino que se han sumado al fomento de la lectura en nuestro reto que tenemos con las empresas, ¿no? Y no los promocionamos, simplemente ellos, al contrario, participan también leyendo. Yo creo que también depende mucho de uno. Yo no podría decirte si es bueno o malo. A mí me han invitado muchas veces a tomarlo, me encantaría. La falta de tiempo no me lo permite, entonces no te puedo decir de manera directa la experiencia, ¿no? Pero conozco muchísima gente que le ha funcionado y que le ha funcionado bien. Por supuesto, no se trata de leer más rápido, se trata de comprender. Eso estoy completamente de acuerdo. De nada sirve que leas rapidísimo si no estás entendiendo lo que estás leyendo, ¿no? Es tiempo perdido. Pero creo que muchas de estas empresas tienen técnicas que te llevan a leer rápido y también a estar entendiendo y comprendiendo lo que estás leyendo. Digo, no conozco de experiencia propia, pero sí conozco muchas personas que les ha funcionado, les ha servido. Y he escuchado buenos comentarios, como también, al igual tú decías, hay algunas críticas por ahí, ¿no? Pero creo que es también mucho tiene que ver con la experiencia. Si yo entro al curso y veo que sí leo rápido, pero después de que dejé el libro me estoy dando cuenta que no importa que me lo leí en 2 horas, no entendí absolutamente nada y tengo que volver a leerlo, entonces no me está funcionando, ¿no? Sí, seguramente para quienes no tengan ese hábito fuerte, ¿no? O no lo tuvieron de pequeños, a lo mejor esta herramienta puede ser de ayuda, les puede apoyar. Es como las personas que a lo mejor el inglés no lo tuvieron mucho en su formación, que hoy pues básicamente inglés, francés y quizás chino mandarín son los idiomas que más se empiezan a dominar, o otros más, pero de estos cursos que hay para que aprendas inglés un poco más rápido, y que mucha gente ya profesionistas los toma porque dices pues es necesario y de alguna manera tengo que estar porque es parte de mi quehacer técnico profesional lo que estoy realizando. Por eso te preguntaba yo si estos mecanismos que ofrecen algunas empresas de lectura rápida y de comprensión cronometrada o medida de alguna manera son de ayuda. Bueno, creo que ya nos das esa respuesta, porque también supongo que sea parte de la inquietud que algunos de los padres de familia, maestros y algunos de los chicos tengan de decir, bueno, y si no lo hago y me meto a esta manera rápida de hacerlo, lo mejor sería empezar siempre desde pequeño, ¿no? Claro, siempre desde pequeño. Mira, tan malo es leer rápido como tan malo es leer el cuento dice que, claro. Es lo mismo, no sí. Comprende si lees así, o sea, si hay cierta velocidad, la SEP tiene unos estándares de velocidad lectora que más o menos debemos de tener todos, ¿no? Hay parámetros. Sí, los de estándares de calificación y medición que hay en las escuelas, correcto. Así es, ¿no? ¿Por qué? Porque si tienes cierta edad, sí tienes que tener cierto nivel de velocidad de lectura. Claro. Entonces, tan malo es uno como el otro, ¿no? Uh-huh. Ahora, te preguntaría, ya estamos más cerca del fin del programa, que como todo esto se tiene que ir acabando, pero bueno, todavía nos queda un poco de tiempo pequeño y aprovechar. Cuando inician todo esto, ¿se habían ustedes imaginado todo lo que iban a mover y hacer simplemente por decir, lean,
de que hoy tienen a grandes líderes deportistas, artísticos, de distintos medios, empresarios, diciendo, lean. Tienes spots, tienes carteles, están metidos en toda esta metodología que dicen de participar en juntas con dependencias del gobierno y estar participando con el secretario de Educación sobre ese tema de lectura. ¿Se habían imaginado que iban a llegar hasta donde han llegado con tan solo decir hay que impulsar la lectura? Mira, yo creo que probablemente no. O sea, el Consejo de la Comunicación es experto en generar movimientos sociales positivos, ¿no? En sumar esfuerzos con todos los sectores, con todas las personas, con todos los actores privados y públicos del país y sumarlos en torno a una causa. Pero si me dices que nos íbamos a imaginar el impacto y el impacto social que tenía, yo creo que ha sobrepasado lo que esperábamos, ¿no? Y en ese sentido estamos conmovidos y agradecidos con todos y cada uno. O sea, las personalidades, las primeras que participaron, que además no conocían ni el proyecto, pero que le apostaron a la lectura, le apostaron al consejo. Yo personalmente a todas las quiero tanto, pero ellas les tengo un especial cariño, ¿no? Porque no sabían qué iba a pasar. Y cómo poco a poco te van llamando y diciendo, oye, invítame, porque yo quiero invitar a la gente a leer, porque a mí me gusta leer, porque yo sí leo, porque quiero regresarle algo a mi público, a mis fans, algo de lo que he mandado, ¿no? Que nos donan su imagen para participar, ¿no? Porque pues todo lo hacen pro bono, ¿no? Que las empresas con este reto de lectura, imagínate, en el 2012 éramos 45, ahorita ya somos 550 empresas a nivel nacional haciendo acciones de lectura con nuestros colaboradores y sus familias. Eso es importante, ya estamos hablando de acciones de lectura, que eso es lo que queremos fomentar, y precisamente a través de este medio lo hacemos con ustedes, porque las campañas, y déjame que lo diga mejor de una manera muy superficial, las campañas en términos generales son cortas, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a campañas políticas, propagandísticas o comerciales, y son de cierta duración. Lo sabemos porque así más o menos se manejan el tema de los medios, pero una campaña como estas, que lleva 10 años, pero que es una campaña que lleva una serie de acciones, una metodología, toda una serie de trabajo de mucha gente, es verdaderamente digna de admirarse y de reconocerse, y sobre todo por eso te preguntaba yo, ¿esperaban esto? Y quizás la pregunta siguiente sería es, ¿y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde van? Porque ya destaparon algo, ya todo el mundo se sumó, ya estamos ahí todos metidos con la lectura y ya han pasado 10 años y ¿cuál es la visión para los próximos 10 años? Porque a lo mejor se los hubieran preguntado, oye, ¿qué esperas al año? Pues al año esperamos que ya la gente haya leído y a lo mejor la gente en las empresas también de los que se han sumado, pero no, esto es todo un país que está metido en una dinámica de su sistema educativo impulsando la lectura. ¿Qué viene de todo esto, Rosana? Sí, por supuesto, pues mira, ahorita justamente estamos en el diseño ya de la nueva estrategia de la campaña, se va a llamar Librérate, va a salir hacia finales de este año, próximo año, porque siempre también hay que dar cosas novedosas para que esta campaña siga motivando a la gente a la acción, ¿no? Al final del día la campaña despierta esa curiosidad y nos permite hacer todas estas acciones. Entonces, por un lado, eso es lo que estamos haciendo en el reto de lectura con las empresas, seguimos creciendo, ¿no? Ya no solamente tenemos empresas, tenemos organismos de la sociedad civil participando y tenemos también instituciones del sector público, secretarías participando en el reto. ¿Cómo es este caso? ¿Cómo es este caso? Y la Unión Así de Padres es. También con ustedes, qué bien. ¿Qué queremos hacer? Estamos trabajando con diferentes organismos de la sociedad civil para poder lanzar un reto nacional que nos diga, ok, como mexicanos, ¿cuánto debemos de leer al año? Ok, se dice que los países desarrollados leen al menos 12 libros por persona al año. Bueno, para México, ¿qué queremos? ¿No? Lancemos un reto a lo mejor de 8 libros o de 9, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a unir todos? ¿No? ¿Cómo vamos a trascender intereses particulares para sumarnos en torno a esta causa y poder lanzar un reto nacional? Por supuesto es algo complejísimo porque estás hablando de un reto nacional, entonces ya estamos trabajando, sentándonos en la mesa, viendo de hecho si es factible como lo diseñamos, pero eso sería yo creo que nuestro
pues nuestro objetivo para el próximo año poder tener la habilidad de sumar esfuerzos y lanzar este reto como país. No, pues tiene un trabajo grandísimo en lo que se metieron, ha sido extraordinario y lo que viene será mucho más, no lo dudo. Nos están llegando todavía otros chats más, ya casi al final. Me da muchísimo gusto porque como todos siempre tenemos grandes invitados. Roxana hoy también es nuestra invitada también, que nos ha hecho reflexionar muchísimo sobre este tema, que a lo mejor poco conocíamos algunos, bueno, los que sí estamos metidos en la lectura y en la unión lo conocemos, pero otros no tanto, y hoy nos has dejado este gusto por la lectura, sobre todo, Roxana. Memo en cabina, ¿quiénes más se han puesto en contacto con nosotros? Y de antemano se los agradecemos también. Así es, Leopoldo, pues efectivamente ya lo dijiste, muy al pendiente de los comentarios y de esta charla que están llevando a cabo aquí en este programa de Papás Participando. Y mira, nos dicen por aquí, la familia debe reforzar esta actividad hasta hacerla un hábito. Por aquí nos mencionan, leer 20 minutos, no, más, mucho más. Felicitaciones por el proyecto de Consejo de la Comunicación. Así es que yo regreso contigo, Polo. Ya estamos en la recta final. Ya estamos en la recta final y agradecemos muchísimo, sobre todo que este comentario tenga que ver con la familia, porque el tema de la familia es al cual vamos enfocados. La Unión Nacional de Padres de Familia acaba de cumplir sus primeros 100 años. Estamos festejando esto y sobre todo en estos temas educativos y de formación son extraordinarios. Que este comentario venga también reforzando la importancia que tiene, que fue con lo que empezamos, Roxana, hablando de la familia, de la lectura en la familia, me parece que es muy bueno. Para terminar, para despedirnos, Roxana, 3-4 ideas, no sé, las que tú quieras centrar, fundamentales, con las cuales podamos nosotros quedarnos en la escuela y en la familia respecto a esta importancia que tiene la lectura. Sí, por supuesto. Bueno, primero un poquito comentarme, gracias por los comentarios, están increíbles. Sí, tienen razón, 20 minutos no es suficiente. La recomendación es realmente al menos 20 minutos, porque sobre todo si eres no lector, pues esos 20 minutos te van a ir llevando a más, ¿no? Claro. Y después no vas a querer comprar tus libros, ¿no? Se vuelve adictivo, ya no puedes dormir por el libro. Pero tienen razón, 20 minutos es la manera de iniciar. Las recomendaciones, en el caso de los maestros, yo creo que su papel es fundamental, de verdad. Muchos de nosotros tenemos maestros que marcaron nuestra vida, ¿no? Y yo recuerdo mucho una maestra de historia que nos contaba eso, historias, cuentos, y lo hacía divertidísimo y todos queríamos no solamente saber más, sino leer novela histórica y sobre lo que nos estuviera platicando, ¿no? Entonces ella fue una gran motivante, por ejemplo, para seguir leyendo aún afuera del mismo tema, ¿no? De buscar otro tipo de textos. Entonces, los maestros recomendarles que lo hagan divertido, ¿no? Que lo hagan ameno, que platiquen, que les pregunten qué comprendieron. Su papel es fundamental. Y de los papás, pues también, ¿no? Entre más temprano empecemos, tengamos capital cultural en nuestras casas, dejemos que nuestros hijos se sientan cercanos a la lectura, a los libros, que los toquen, que jueguen con ellos. Muy importante, lean con ellos, lean al menos esos 20 minutos, ¿no? Perfecto. Hagan voces, intercambien libros, ¿no? Entre familia, háganlo algo vivencial, que además de eso les va a hacer que sus hijos de grandes recuerden grandes momentos de convivencia familiar y de cercanía, ¿no? Esos recuerdos de veras te marcan y además les va a abrir también nuevos caminos para conocer mejor a sus hijos a través de la lectura. Hombre, muchísimas gracias, Roxana, directora corporativa del Consejo de la Comunicación. Gracias más que por lo que nos has transmitido, por la emotividad con la que nos has transmitido, nos invites a leer más de 20 minutos. Lo que importa está en tu cabeza. Lo que importa está en tu cabeza. Dice el eslogan, ¿no? Leer. Así es. Leer para aprender, lo que importa está en tu cabeza, ¿no? Perfecto. Bueno, pues eso es lo que esperamos. Gracias porque nos acompañes. Esperamos tenerte a ti o a alguien más también del Consejo de la Comunicación que en su momento pueda reforzando más de los temas que nos interesan aquí de educación. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes que nos hayan seguido a través de sus dispositivos móviles allá en las secundarias donde nos están viendo. Les esperamos en el siguiente programa precisamente de Papás Participando. Soy Leopoldo Brito y muchísimas gracias. Esforzarte por lo que sueñas y ser disciplinado te lleva a superar tus marcas. Leer te permite alcanzar la victoria. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.